Entre los años 70 y 80, el dictador chileno Augusto Pinochet estableció una alianza secreta entre gobiernos militares que dominaban durante aquellas épocas en Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. El acuerdo se le denominó como el Plan Cóndor. Fue una operación de inteligencia que buscaba ubicar, capturar y desaparecer a enemigos políticos izquierdistas de cada nación. También consistió en favorecer el intercambio de prisioneros entre los países. Bajo los acuerdos del Plan Cóndor, los países involucrados también dejaron ingresar a su territorio a fuerzas extranjeras secretas para detener y asesinar a políticos exiliados o que habían conseguido asilo. En 1978, un cable de inteligencia estadounidense indicó que Perú y Ecuador ya se habían sumado al Plan Cóndor. Fue en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez que 20 argentinos de ascendencia italiana, que habían sido exiliados a Lima durante la dictadura de Jorge Videla, fueron capturados y expulsados informalmente a Argentina en 1978. Todo indicó que fueron interrogados y torturados en Lima y luego entregados a los servicios de inteligencia argentinos en Desaguadero. Esa acción era ilegal de acuerdo al derecho internacional. El martes 17 de enero del 2017, la Corte Penal Tercera de Roma condenó a cadena perpetua a Francisco Morales Bermúdez, al exministro del Interior y de Guerra Pedro Richard Prada, al general Germán Ruiz Figueroa y a otros 5 exmilitares de Bolivia, Chile y Uruguay por la muerte de 20 argentinos de descendencia italiana en torno al Plan Cóndor.